concurso Caracas Milán. La siguiente banda que viene a participar en este gran evento es la banda escuela Doctor Jesús Enrique Lozada. Mientras hace su entrada, leemos la reseña. La banda escuela Doctor Jesús Enrique Lozada resalta su nombre de uno de los insignes representantes de la intelectualidad venezolana y orgullo zuliano. Como el epónimo de nuestro municipio y como lo es el proyecto musical Fundación Banda Escuela Doctor Jesús Enrique Lozada. Con la formación de jóvenes en el área musical de diferentes entidades de nuestro estado Zulia. Este gran proyecto dio inicio el 28 de enero del año 2012 y hoy en día está conformada con más de 60 alumnos con edades comprendidas entre 7 y 21 años de edad. Destacando así el trabajo de instructores que día a día les dan la formación a sus alumnos y es así con el apoyo y cuentan con el apoyo del alcalde Danilo Áñez Polanco en conjunto con la Cámara Municipal y la Dirección de Cultura y Turismo, quienes incansablemente han colaborado con la fundación que hoy llega a ustedes bajo la dirección general del profesor José Martínez y la coordinación del profesor Douglas Martínez. Una vez, la banda escuela del Dr. Jesús Enrique Lozada tome posesión del escenario, debe iniciar su primera fase de evaluación, 10 voces de mando. Abrimos la competencia con representantes del Estado Zulia y cerramos la competencia con representantes del Estado Zulia. Culminado el orden cerrado, invitamos al profesor Manuel Rosa para la evaluación del uniforme. Bajo los rayos del sol y con la bendición del párroco Aníbal Aquino, bajo la dirección musical de los profesores Reinaldo Rodríguez y Jesús Malavedo, con el apoyo condicional de los padres y representantes de los alumnos y alumnas de la que conformaba esta institución, se inauguran los Ángeles de Fuego Panda Show. Ganadora
grado, marcialidad en uniformidad. Una vez posicionada la Fundación Ángel de Fuego del Estado Sucre, debe iniciar su voz de mando en el orden cerrado. Recordamos a las bandas participantes que son 10 voces de mando. Una vez finalizadas las voces de orden de mando, invitamos al profesor Manuel Rosa para la evaluación de uniformidad. La banda Show Sur Melodía nace como banda rítmica. Debido a la necesidad de crecimiento y expansión, da su primer paso realizando actividades y desfiles en escuelas y liceos de la zona. Se establece legalmente el 13 de febrero del 2013 como una organización dedicada a promover las artes y la cultura, bajo un perfil pedagógico, cultural y creativo, orientado a la formación de individuos integrales sensibilizados por las artes. Se inicia un proceso de crecimiento con el trabajo y el esfuerzo de sus integrantes. La banda Show Fundación Sur Melodía ha contado con grandes presentaciones organizadas por escuelas y liceos de Valencia, Tucuyito, El Socorro, Universidad Abierta. Ha apoyado a diferentes entes, entre lo que podemos citar la Fundación Lucha contra el Cáncer y SIDA. Ha participado en la inauguración y aniversario de los diferentes centros educativos adscritos a la Alcaldía de Valencia, Secretaria de Educación, Juegos Deportivos Públicos y de Empresas Privadas. Destacamos algunas presentaciones que ha tenido la banda. Se inicia participando en los Carnavales Turísticos de Miranda 2013, Carnavales de Valencia 2013, participó en el desfile y festival organizado por la Alcaldía de la Ciudad del Cobre del Estado Táchira en agosto de 2014. Y así, cuando la banda se posiciona en el escenario, puede comenzar su orden cerrado. Presentación del Río del Día del Niño en Parque Ávila y
inauguración del Barrilito del Talento PDVSA del Estado Morales. Es patrimonio cultural viviente de la del municipio autónomo peninsular de Paraná desde 1990.